Hola, muy buenas tardes a todos, amigos de YouTube. Soy Iro80 y para esta ocasión os traigo un juego muy divertido del que sin duda ya habréis escuchado hablar y se trata del juego Small World. Es un juego en el cual tendremos bajo nuestra batuta una serie de civilizaciones con el único fin, con el único objetivo de dominar el mundo e intentar controlarlo. Un mundo que evidentemente, como dice su título, es demasiado pequeño para todas las razas, con lo cual estaremos en continuo conflictos, unas razas, unas civilizaciones con otras. Es un juego de Philip K. Yerkes, espero haberlo pronunciado bien, de la editorial Days of Wonder, y es un juego, vamos a darle la vuelta a la caja, de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años de edad y de una duración entre 40 y 80 minutos. Como veis, en la portada es súper chula, ¿vale? Unos dibujos muy buenos, y en la contraportada pues tenéis, como siempre, una fotografía del juego, los componentes, el contenido de la caja y más dibujos por aquí que podéis ver perfectamente el arte y lo bueno que es. Bueno, pues sin más, procedamos a la apertura de la caja. Bien, y antes de proceder a la apertura de la caja, bueno, vamos a echar un vistazo rápido a la portada y veis el cariz cómico, ¿no?, que tiene este juego. Pues veis todas y cada una de las razas puestas en este trocito pequeño de tierra que representa el mundo del cual queremos hacernos dueño. Pues aquí tenéis estos no muertos empujando a los elfos, los esqueletos resistiendo como pueden para no caerse del trozo de tierra, un enano aquí durmiendo, en fin. Una maravilla. Bueno, pues ahora sí, vamos a abrir la caja. Que esta sí que parece que es de apertura fácil. Ahí vamos. Vale. Retiramos la tapa y nos encontramos unas reglas a todo color, como veis, no muy extensas, 12 páginas. Los siguientes son una serie de hojas de ayuda. Supongo que vendrá una para cada jugador. 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos aquí un folio en blanco, un separador. Y aquí tenemos las planchas con los troqueles. Aquí tenemos la primera, con las razas. Y cuando las razas entran en declive, ya lo explicaremos. Otra hoja de planchas a doble cara. Otra hojita más por aquí. Otra plancha por aquí con más razas. Vamos a abrir un poco más el plano, quizás. Vale, lo veo mejor. Otra plancha con más razas, por ahí veo a los medianos, a los humanos y poderetas, como siempre, cuando entran en declive. Una serie de marcadores especiales, bueno, los puntos de victoria, las montañas, como siempre lo iremos explicando, y más puntos de victoria. Y uno que se me ha destroquelado por aquí, que ya le buscaré. Aquí está. Y aquí tenemos un par de tableros, dependiendo de si somos del número de jugadores, ¿vale? Este supongo que será para el de 2 jugadores. Son todos reversibles. Y como digo, dependiendo del número de jugadores, pues tendremos un tablero más o menos grande. Aquí tenemos otro un poquito más grande. Bueno, ya lo enseñaremos más en detalle. También, por supuesto, a doble cara. Muy, muy colorido, muy, muy bonito, la verdad. Un dado y un inserto para poner todos los marcadores de raza, los de puntos de victoria y demás. Muy, muy bien pensado para tenerlo todo muy ordenado.